música. Entre sus grandes joyas, tanto naturales como artísticas, Nápoles puede presumir de contar con la ópera más vieja de Europa, el Teatro San Carlo. Este año, durante las fiestas navideñas, ha acogido a uno de los ballets clásicos más fascinantes, el Cascanueces de Tchaikovsky, con la original coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov. Música ha charlado con los bailarines que dan vida a los protagonistas de ensueño de esta fábula romántica. Es un cuento de hadas. Yo soy el clásico príncipe, ella es el hada de azúcar. Yo soy una criatura delicada, etérea, dulce pero no empalagosa, elegante. Él es un príncipe reinante, es alto, distinguido, bien vestido, con caballo. Realmente, no tengo caballo. Rubio de ojos azules. Rubio de ojos azules, el típico príncipe napolitano, es broma. El paso a dos del Cascanueces, realmente la obra entera, tiene tal dimensión musical y por ello increíbles posibilidades para la danza. Es verdaderamente un sueño para un bailarín, interpretar las ideas expresadas por la música a través de la danza. Y con los pasos. Y con los pasos es muy difícil, intentas expresar gracia, ligereza. Delicata, deliciosa. Y no es fácil mientras realizas un esfuerzo físico que debería parecer delicado y natural. Bueno, esa es la magia de la danza. Los bailarines tienen su propio lenguaje, de hecho, uno muy complejo. Hacemos movimientos, interpretamos con mímica acciones y sentimientos que necesitan ser explicados para que se entiendan. Por ejemplo, él es mi prometido, como en Giselle, pero necesita ser explicado. Quien ama la danza la ama de verdad. Y una vez que te enamoras de ella, es difícil dejarla. Incluso cuando te dicen olvídalo, no tienes futuro. Tú sigues. Creo que por eso es tan bonita, porque te enamoras locamente de ella. Haces sacrificios como todo el mundo tiene que hacer en la vida, pero los haces con gusto. Y al final el ballet te hace soñar más que ninguna otra cosa.